En primer lugar, agradecerles la presencia de toda la prensa. La convocatoria fundamentalmente está centrada o enfocada en este proyecto que iniciamos en nuestra gestión en el marco de la empatía y las necesidades y la demanda de nuestros afiliados, nuestros docentes activos y jubilados, lo cual nosotros pretendíamos de alguna manera tratar de resolver esta grave problemática que tiene que ver la casa propia. A partir de ahí, lógicamente que, evaluando, ¿no?, las necesidades de un trabajador, su salario y demás, parecía muy importante poder abordar este tema con mucha seriedad y comenzar un proyecto que hoy por hoy está dividido en tres partes, es decir, un sector dentro del camping sito en el departamento de Rivadavia, más precisamente en la localidad de La Bebida, que linda con el terreno, con nuestro camping, es un terreno donde está en proceso el tema de la ejecución de este proyecto de vivienda, y otro en el departamento de Hacha, que como ustedes saben, el intendente departamental ha donado un terreno que justamente también linda con el nuevo hospital de aquel departamento. Creo que es un gesto muy interesante, muy importante, y está en el marco de lo que resolvió el plenario de delegados escolares, que como ustedes saben es el órgano máximo, y que ingresó dentro de la cartera laboral a través del expediente 118-67-0957, fecha 4 de noviembre del año 2022. En ese plenario de delegados escolares, que se resolvió por unanimidad, sin ningún voto en contra, ni abstenciones, comprometernos, nos dio facultades, no solamente para trabajar sobre esos terrenos del camping, por sobre todas las cosas, que no tienen utilidad desde su adquisición. Ya sabemos que el 15 de junio de este año vamos a cumplir 50 años de vida como institución. Y entonces era importante, de alguna manera, con distintos objetivos, ¿no? No solo la vivienda, sino también el resguardo y la seguridad que le tenemos que dar al camping, por, digo, la situación que se vive en el sector, que tiene que ver con aquellos que se apropian de lo ajeno, que durante estos 4 años y anteriormente siempre han avanzado sobre la propiedad privada. Me acompaña la arquitecta que representa en este momento a la empresa Scop. Ella les va a detallar en principio características de esta obra, que como yo ya les dije, lleva el nombre de Maestro Fuente Alba 1. Nos pareció muy importante porque es un referente de los trabajadores de la educación en nuestro país. Tuvo que pasar prácticamente 15 años para que la justicia, de alguna manera, pusiera tras las rejas a aquellos que de manera violenta, que está dentro de los marcos de los hechos delictivos, atentaran contra la vida de un compañero trabajador de la educación. Por eso en el ámbito nacional, la CETERA, UDAP y todas las organizaciones de base, en algún lugar de cada pueblo, de cada provincia de nuestro país, hay una escuela, hay un barrio, hay una plaza, hay una calle, hay una plazoleta que lleva el nombre de Maestro Fuente Alba. Por eso, teniendo la autoridad de Sandra Rodríguez, su esposa, y de sus 2 hijos, como así también de ATEN, que es el sindicato provincial base de CETERA, logramos la aprobación de ellos para poder construir y poder asignar su nombre. Los dejo con la arquitecta, que ella
les va a dar una idea sobre este proceso de inscripción que ya hemos comenzado, ¿sí?